Estamos en Francia por el momento en un movimiento social que podemos clasificar de histórico. Enfrente de un gobierno que está desde el principio negando el diálogo social con las organizaciones sindicales representativas y por el momento la única respuesta que ha dado a los sindicatos y a los trabajadores es de pasar de fuerza al Parlamento su ley contra el Código del Trabajo francés. En Francia, la ley que propone el gobierno, que se llama la ley El Khomri, es exactamente la misma ley que el gobierno español había imponido a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Entonces la CGT, con otros sindicatos, EFO, la FSU y Organización de Jóvenes, se han movilizado desde hace 4 meses para exigir que el proyecto de ley se saque y que abrimos verdaderas negociaciones sobre el tiempo de trabajo, sobre la igualdad profesional, las condiciones de trabajo y el convenio colectivo. Il 9, il 10 giugno. Il 9, 10 e 15 di giugno in Italia hay una huelga nacional colectiva de los metalúrgicos para la renovación del convenio colectivo de trabajo. Y los patronales quieren en realidad de cortar, de eliminar ese convenio colectivo. Después de muchos años, la huelga va a haber todos los sindicatos italianos unidos para esa movilización. Nos pedimos al gobierno de hacer ley diferente de la actual. Tenemos un gran problema en nuestro país, el Reino Unido, porque mucha gente quiere que abandonemos la Unión Europea. La posición de mi sindicato es muy clara. Debemos quedarnos en la Unión Europea. Tenemos que quedarnos porque es importante para los puestos de trabajo de nuestros afiliados. Tenemos que quedarnos porque es importante para los trabajadores de toda Europa. Brexit no, por una Europa con derechos. El mundo unido que dice de divisi no se dice. Por una Europa unida y fuerte, Brexit no. Brexit no. Por los trabajadores de Grecia es una Europa social. No al Brexit. Los trabajadores y las trabajadoras españolas nos solidarizamos con los compañeros del Reino Unido. Vivimos un momento histórico desde el punto de vista de la situación que acontece en los centros de trabajo, la situación de los derechos del mundo laboral y de los trabajadores. Por tanto, es fundamental que el Congreso de Industrial atienda estos problemas, una organización fuerte para el futuro, para defender con firmeza los derechos de los trabajadores. Nosotros estamos aquí con un trabajo muy grande para intentar de que los sindicatos europeos vuelvan a ser sindicatos dinámicos, ¿no? Los últimos 4 años han sido 4 años casi perdidos, pero tenemos que reforzar el sindicalismo europeo para hacer frente a la crisis y la austeridad. Pero estas políticas de austeridad y de devaluación de las condiciones laborales no han sido exclusivas de España. De manera concertada y con evidentes similitudes, se han venido implantando en los diferentes países aprovechando su vulnerabilidad y debilidad. Lo que comenzó en Grecia, Portugal, Irlanda, España, se ha ido extendiendo como mancha de aceite a otros muchos países, Gran Bretaña, Italia, Francia, Bélgica, Finlandia. Sabemos y sabían
que las causas de la crisis no radicaban en la rigidez del mercado de trabajo ni en los salarios de los trabajadores y trabajadoras, sino en la especulación desmedida en el capital impaciente sin regulaciones. Congreso de la Federación Europea de Sindicatos de la Industria. Tenemos por delante tres días de trabajo debatiendo sobre cómo tiene que ser el sindicato y las relaciones entre los sindicatos europeos en los próximos cuatro años, por la importancia que tiene para las políticas tanto en el plano internacional como en su aplicación en el plano local. Hemos hecho un intenso trabajo de relaciones para conocer la situación que está atravesando la negociación colectiva en Italia, la situación que está atravesando la reforma laboral en Francia, la situación que en estos momentos están sufriendo los compañeros y compañeras belgas, situaciones que tienen gran similitud con las operadas en nuestro país y que por lo tanto nos valen para poder conformar una posición común sobre las reformas que están operando en los gobiernos y la necesidad de defender el marco de relaciones laborales, de defender la negociación colectiva como elemento vertebrador en el conjunto de Europa. En relación a nuestra delegación, a este congreso, una delegación que ha estado basada fundamentalmente en compañeros y compañeras representantes de los comités de empresas europeos en las diferentes empresas de nuestros sectores, ha sido unos intensos días de encuentros, de trabajo conjunto con compañeros y compañeras de su ámbito multinacional, y creo que eso ha significado un gran avance en las relaciones entre los delegados y delegadas de Comisiones Obreras con el conjunto de los sindicatos europeos en sus ámbitos de actuación, que es la empresa. Y, por lo tanto, un congreso que yo calificaría de importante para la organización europea, de muy interesante para nuestra organización, y sobre todo un congreso del que nos vamos con la aportación de un trabajo serio de nuestros delegados y delegadas, de un reforzamiento de las relaciones internacionales con los sindicatos de nuestro ámbito y, por lo tanto, con ganas, con ilusión de seguir trabajando en el ámbito de la cooperación europea, de un sindicato que tiene una clara vocación internacionalista y, sobre todo, una clara vocación de aunar esfuerzos con compañeros y compañeras de otros países para reforzar los derechos de los trabajadores.